Pues era de suponer, cómo están los acontecimientos en España, que esto pasara, ¿no? Con una autonomía como Andalucía, donde hay unos escándalos de corrupción, como el caso de los ERES, con otra autonomía prácticamente en quiebra, como es el caso del País Valenciano, con otras pidiendo el rescate, como acaba de ocurrir ahora con Canarias, o con la deriva independentista de Cataluña, era inevitable que ocurriera esto. Hasta ahora era simplemente una intuición, pero ya lo ha certificado el CIS. Resulta que el aprecio por el Estado autonómico está bajando. Cada vez hay más españoles que plantean un Estado sin autonomías, un Estado central potente sin autonomías. Esta cifra era en julio el 21,4%, ahora es el 25,9%, 3 puntos más casi, ¿no? Era inevitable, como digo, están bajando quienes quieren un Estado con más poder autonómico y quienes quieren que se dé más autonomía a Cataluña, por ejemplo. Ojo, la encuesta se hizo el 3 de septiembre y el 11 de septiembre, en plena deriva, en plena bronca, con motivo del movimiento independentista catalán. Así que, como digo, era inevitable. La pregunta del millón está en saber si esto se para así o va a ir a más.